Reitero, ya en instantes está llegando al salón el candidato a gobernador de la provincia de Córdoba por Hacemos Unido por Córdoba, Martín Yaryora, junto al candidato a legislador departamental, doctor Carlos Massey, la candidata a legisladora provincial, Paula Córdoba, suplente, y la candidata a legisladora Julieta Rinaldi. Ya están llegando, los veo ya en la puerta, ahí lo vemos a Martín, candidato a gobernador, por Unidos, Hacemos Unidos por Córdoba, lo recibimos con un fuerte aplauso, ya está ingresando al salón. Martín Yaryora. Fuerte el aplauso para el candidato a gobernador. Hacemos Unido por Córdoba, Martín Yaryora. También lo acompaña el candidato a legislador departamental, doctor Carlos Massey, candidato a legisladora Julieta Rinaldi, la candidata a legisladora suplente departamental, Paula Córdoba. Está también presente el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso. Para comenzar con este acto, obviamente siempre en la posibilidad de escuchar las propuestas de este programa. Martín, te invitamos a subir, también a Julieta, Carlos, Sergio y Paula. ¿Sí? Paula. Sergio, ¿dónde está Sergio? Ahí viene, viene, viene. Bien, queremos agradecer la presencia de candidatos a intendentes, de intendentes del departamento, obviamente también de autoridades, de entidades intermedias, industriales, productores, comerciantes, que hacen a la actividad del departamento. La verdad que estamos muy contentos y felices de recibirlo para, obviamente, conocer las propuestas de programa de gobierno del candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Yaryora. También queremos agradecer la presencia de autoridades importantes que tienen que ver con la producción, que siempre se relaciona la provincia de Córdoba y es tan importante. Lo sabe también el ministro Busso, porque tenemos la posibilidad de tener hoy la presencia del presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas, el señor Eduardo Borri, y la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Agropartes, AFAMAC, de la provincia de Córdoba, Luciana Mengo. Gracias, Luciana, por estar acá. Y que es muy importante para la actividad industrial. Muchos industriales nos visitan y le agradecemos, obviamente. También, como dije, entidades intermedias, comerciantes, empresarios, también miembros del partido que trabajan y muy bien para lo que tiene que ver con hacer conocer las propuestas. Pero no seré yo el encargado de darle la bienvenida, sino que el anfitrión, candidato a legislador departamental, nos recibe en su propio departamento. Hablo del doctor Carlos Massey. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estamos muy contentos de estar acá en el departamento Marco Juárez con
la institucionalidad, con el ámbito de la producción, de los servicios y por supuesto también de cada una de las instituciones que hacen esa red solidaria y voluntaria para que Marco Juárez, entre todos, podamos seguir siendo un departamento o el departamento más productivo de la provincia. Y esto es un compromiso que hemos asumido con el gobernador Schiaretti desde siempre y ahora con Martín Yarlora, con nuestro candidato a gobernador. Como bien decía Marcelo, acá nos acompañan en esta presentación Julieta Rinaldi, que es nuestra legisladora del Distrito Único de la lista. Una gran actual legisladora, presidente de la Comisión de Legislación General y del Jury de la legislatura y, por supuesto, trabajando por el departamento Marco Juárez. Y me acompaña también acá nuestra intendenta de los urgentes, tres veces intendenta de los urgentes, Paula Córdoba, que también me acompaña a mí en este desafío de llevar adelante la posibilidad de ser legisladores departamentales. Y bueno, qué decir de Sergio Busso, un colega ministro, y quiero decir a todos ustedes que seguramente van a estar de acuerdo, el mejor ministro de Agricultura que ha tenido la provincia de Córdoba, por lejos, por lejos. Y sepan ustedes que nosotros, comenzada la campaña, lo que sabemos hacer es gestión, gestión y gestión. Y a su vez, cuando la campaña ya va llegando, como ahora, 20 días, lo que queremos decirle a cada uno de los marcojuarenses y a cada uno de los cordobeses son las propuestas que nosotros vamos a llevar para que Córdoba siga progresando, Córdoba sea la provincia más productiva, siga siendo la provincia más productiva del país. Sepan ustedes que el gobernador Schiaretti, en su gestión, llevó adelante una gestión que la ciudadanía cordobesa tiene una alta estima de más del 74% de aprobación de gestión. Y esto no lo decimos con soberbia, lo decimos con orgullo, porque saben muy bien que el gringo Schiaretti, junto con todos nosotros, lo que promete, cumple. Y realmente por ahí hablamos poco y hacemos mucho, y esto lo han visto en obras importantes en este departamento y en los 26 departamentos de la provincia. Por eso, nosotros desde Hacemos Unidos por Córdoba, lo que queremos es fortalecer, consolidar y llevar adelante políticas que tengan que ver con las reformas de las nuevas tecnologías, con las reformas de nuevas generaciones y que podamos, bajo todo punto de vista, seguir dando trabajo. Y para eso necesitamos más obras de infraestructura, porque las obras de infraestructura y el progreso no cansa. Y los objetivos, cuando se cumpla uno, los objetivos, viene otro objetivo y vamos por eso. Entonces, quiero decirles que como el progreso no cansa, nosotros sabemos muy bien de que tenemos una figura, un dirigente que realmente es un gestor que en cada una de las distintas funciones que ha cumplido hasta la fecha ha sido realmente un dirigente que llevó adelante gestiones excepcionales. Sepan ustedes que quien está acá es Martín Yarlora, el ex intendente de San Francisco, el ex ministro de Producción e Industria de la provincia, el ex vicegobernador de la provincia, el ex diputado nacional y el actual intendente de la ciudad de Córdoba, que después de tantas frustraciones en la ciudad, de las últimas cuatro gestiones que han dejado lamentablemente una ciudad abandonada y desastrosa, hoy por hoy esa ciudad es reluciente, pujante y realmente se ha incorporado al turismo provincial. La verdad que para nosotros es realmente un orgullo llevar a Martín y que hoy ha dado en esta campaña, antes de llevar adelante la presentación de lista, un paso muy importante que nosotros consideramos. Él decidió
llevar adelante una amplia coalición. Una amplia coalición de partidos y de hombres y mujeres comprometidos con Córdoba. Comprometidos, productores agropecuarios, industriales, comerciantes y 16 partidos de las distintas matices que tiene el arco político cordobés. Pero es la camiseta de Córdoba lo que lleva adelante. Por eso él lleva como candidata a vicegobernadora a Miriam a Prunotto, la intendenta de Juárez Celman, de Estación Juárez Celman, que ella es radical, afiliada radical, y por supuesto nadie le va a pedir que no sea radical, como a cada uno de los integrantes de la lista. Nosotros creemos que cada uno de ellos, cuando tiene una propuesta clara y que tiene un proyecto concreto para Córdoba, nos ponemos la camiseta de Córdoba. Esto es lo que quiero decirles. Nosotros, desde el departamento Marco Juárez, asumimos el compromiso de seguir trabajando con cada uno de los sectores productivos, industriales, comerciantes, de las nuevas tecnologías, las instituciones y cada uno de nuestros intendentes, nuestro querido intendente de los 21 circuitos del departamento, para seguir siendo también el departamento más productivo. Así que esta noche es una noche en la cual nosotros le queremos decir cuáles son las propuestas. Para adelante, nosotros son propuestas y gestión. No tenemos nada que ver con la crítica, no tenemos que alzar la voz con ningún adversario. Nosotros creemos firmemente en el diálogo que se construye en los consensos. Este es el modelo de gestión Córdoba. Muchísimas gracias. Bien, y Carlos le puso el título que ahora lo compromete, el mejor ministro de Agricultura y Ganadería de la historia de la provincia de Córdoba. Bueno, nos va a dirigir la palabra el doctor Sergio Busso. Muchas gracias. Bueno, la verdad que siempre es un gusto venir acá a Marco Juárez. Gracias, Carlos, por invitarme, para acompañar a Martín, para estar juntos a Julia, a Paula, dos personas comprometidas con el desarrollo también de este querido departamento. He visto muchos intendentes, candidatos también de nuestro departamento que están acompañando hoy, y sobre todo mucha institucionalidad, mucha dirigencia empresarial, dirigencia de cooperativas, de consorcios. La verdad que siempre este departamento, como siempre decimos, tan productivo de nuestra pampa gringa, con tanta voluntad de progresar y de crecer. Así que simplemente nosotros desde hace mucho tiempo interpretar a estas zonas es interpretar, como dice Martín, el ADN de los cordobeses. Si uno no conoce lo que pasa acá, no puede implementar buenas políticas para el sector. Y muchas de las cosas que nosotros fuimos tratando de ordenar y trabajar conjuntamente con ustedes es fruto de la posibilidad de escuchar, de pensar distinto, pero como dice nuestro gobernador Schiaretti, trabajar juntos. Y creo que este es un camino que se ha modelado en esto que estamos tan orgullosos nosotros, que nos ocurre en Córdoba, de poder generar en este modelo de gestión esta empatía, esta confianza que nos puede permitir realmente avanzar y trabajar de manera mancomunada. Y la verdad que uno tiene una aspiración, ¿no? Porque también es cierto que estamos en un tiempo muy particular, un año muy particular, donde se eligen obviamente nuestros dirigentes, nuestros principales dirigentes a nivel nacional y provincial. Y si nosotros no acertamos en ordenar la política y la economía, es muy difícil que se puedan definir en Córdoba también buenas políticas. Más allá del esfuerzo que hagamos desde el gobierno y que seguramente los compromisos que vamos a asumir hacia adelante. Por eso siempre tratamos de que haya una macroeconomía que sea mucho más previsible, que sea mucho más estable, que genere confianza a la hora de tomar decisiones para invertir, emprender y producir. Porque cada uno de los que están acá, la inmensa mayoría, todos los días están tomando decisiones. Y lo hacen en un país que genera mucha incertidumbre, que vamos de un lado para otro, que no sabemos bien lo que ocurre. Por eso confiamos fundamentalmente también que es hora de generar una organización económica y política que nos dé mucho más previsibilidad. Y si tenemos previsibilidad, los cordobeses, no tengan ninguna duda, que vamos a saber hacer mucho más de las cosas que venimos haciendo.
Imagínense ustedes si hemos podido hacer cosas en este marco de política de mucha inestabilidad, cuántas cosas se podrían hacer si, como dice también el gobernador Schiaretti y lo repite Martín, le sacáramos el pie de encima al campo. ¿Qué significa eso? Ni más ni menos que dejar liberar las energías, producir más, que es un objetivo que todos tenemos. Todos decimos lo mismo, hay que producir más para exportar más. Y para eso necesitamos liberar las energías, que el productor pueda resolver los problemas sin tener intervenciones, regulaciones y mucho menos retenciones. Y eso es un objetivo que tenemos hacia adelante y que queremos seguir peleando, y no vamos a bajar los brazos ni tampoco vamos a naturalizar absolutamente ningún tipo de estas decisiones. Yo creo que en Córdoba fuimos tomando decisiones que vayan en ese sentido. Fíjense ustedes, en Córdoba solamente se paga por todo concepto en la producción agropecuaria un solo impuesto, que es el impuesto inmobiliario rural. Acá no hay tasas viales que se cobran como otras provincias, no hay impuesto a los ingresos brutos a la producción primaria, solamente se paga por todo concepto el impuesto inmobiliario rural. Y de ese impuesto, el 70% como contribución especial va a este Fondo de Desarrollo Agropecuario que tantas satisfacciones nos ha dado. Ahí están los recursos de manera intangible para que los consorcios puedan cobrar en tiempo y forma lo que tienen que cobrar sin que nadie, más allá de algunas dificultades, pueda tomar esos recursos. Ahí están los recursos de los consorcios canaleros, de los consorcios de conservación de suelo, de los consorcios de gestión integrada de cuenca, que cuántas veces acá hemos trabajado también y que ya hay formado uno en este territorio y que ha generado un montón de acciones que van con la eficiencia en la producción y en mejorar las condiciones para la producción. Acá también están los fondos de financiamiento para llevar adelante el mejoramiento de los caminos rurales, pavimentados o enripiados. El día viernes, precisamente, Carlos, con vos vamos a estar inaugurando el asfalto a Colonia Vargas, que un largo objetivo que tenía la gente de esa colonia y de Marco Juárez. Bueno, esas son las cosas que nosotros venimos a contarle que queremos ratificar hacia adelante, que queremos construir con ustedes la posibilidad de seguir transformando la producción en origen, como ustedes también son capaces de hacer, junto a la industria magnífica que tiene esta querida ciudad y esta querida región. Hoy con Martín estuvimos visitando algunas empresas que realmente son un orgullo para Córdoba, son un orgullo para los cordobeses. Por eso, simplemente lo mío es darle gracias, ratificar este compromiso que tenemos con la producción, con el hombre y la mujer del campo y con todo lo que es la transformación de la misma. Así que simplemente tratemos de cuidar lo que hemos hecho, pero tenemos mucho todavía para hacer. No tengan ninguna duda que con Martín vamos a hacer todas aquellas cuestiones que queremos hacer y que a veces no las pudimos hacer por cuestiones, como yo les decía, de inestabilidad económica. Pero no tengan ninguna duda que hay un compromiso muy fuerte de Martín, de nuestro gobierno, para seguir trabajando por el crecimiento y el desarrollo de esta querida región, que es defender también y que hacer crecer a nuestra querida Córdoba. Muchísimas gracias. Acompáñenos el 25, comprométanse con nosotros. Acá vemos muchísima gente que, más allá de las diferencias, más allá de la pertenencia, coincidimos en una voluntad de seguir trabajando en este objetivo de hacer crecer a Córdoba y a Argentina. Muchísimas gracias. Y permanentemente hablando de ponerse la camiseta de Córdoba, de federalismo. Su gestión ya la disfrutó largamente San Francisco, ni hablar la ciudad de Córdoba, y seguramente a partir del 11 de diciembre también lo verá la provincia de Córdoba. Habla el candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Yarlora. Ahora los veo porque la luz ahí no te deja ver nada. No, no me lo prendas de nuevo. Bueno, para mí es un gusto poder estar acá con todos ustedes, acompañando y viendo muchos amigos de mucho tiempo. Venir a Marco Juárez me recuerda mucho también a San Francisco, a esa impronta productiva. Somos ciudades las dos,
en donde el agro es importante, pero justamente el agro desarrolló la industria. Después la industria se fue diversificando. No tenemos río. Y cuando llueve nos inundamos. Así que hay un montón de características parecidas. Lo de la inundación, ya me comprometo. Sé que Juan Schiaretti estuvo hace unos días para hacer los desagües. Voy a contar una anécdota. Un día yo era intendente, recién entraba, y entonces le pregunto a un ingeniero, ¿cómo puede ser que nos inundemos? Y bueno, y me da toda la explicación histórica. ¿Y nos podemos dejar de inundar? Sí, si hay plata. Hacemos cualquier obra. Bueno, quédense tranquilos que Juan vino los otros días y prometió una obra que es central, que es justamente hacer los desagües para que no se inunden más en lluvias normales. Si Juan no lo termina, lo voy a terminar yo. Así de una vez por todas hacemos los desagües y que la lluvia sea cuestión de festejo y no cuestión de preocupación. También agradecerles, ¿no?, a este equipo, a este Dream Team que me está acompañando, que yo los acompaño a ellos, y bueno, y que ustedes conocen también. Veo muchas instituciones que en todos estos años, por los distintos lugares que a uno le ha tocado pasar, nos hemos hecho amigos, hemos trabajado juntos. Para mí es un gusto que estén hoy aquí para escuchar las propuestas. Pero más que propuestas, porque uno, imagínense, cada uno en su institución o en su lugar. De hecho, estamos haciendo más de 1,000 propuestas. Los equipos técnicos nuestros están trabajando. Cada ministerio se degrana en acciones particulares. Creo que lo importante, a veces más que la propuesta, es tratar de conocer qué piensa el que se propone ser candidato a gobernador. Porque si más o menos conoces cuál es el sentido común que él tiene o que piensa hacer, y bueno, vas a saber cómo va a poder resolver cada uno de los conflictos que uno va teniendo. Y después uno podrá ubicarse en alguna temática especial que les guste o que yo creo que hoy es de principal análisis. En el primer tema, que lo escuché a Carlos y todo decir, ¿cuál es el problema central? Recién creo que me lo preguntaba un periodista. Martín, ¿cuál es la diferencia central que vos estás viendo en esta campaña con respecto a las otras que hiciste? Y yo tengo que ser, y pensaba, y entonces uno podría elegir algún punto, ¿no?, de la agenda provincial, pero elegí un punto central de la agenda nacional. La verdad que lo más difícil que veo en esta campaña, que hacía muchos años que no lo veía, a mí me tocó también actuar en el 2001, soy uno de aquellos que creó el programa Primer Paso, que en el 2001 se implementó un programa muy bueno, dedicado a los jóvenes para hacer su primera experiencia laboral, que me imagino que muchos de ustedes conocen. O sea, que vi esa situación. Yo no digo que estamos en esa situación, por muchas cosas, no voy a entrar, pero sí que estamos en una situación de una dificultad económica tremenda, tremenda, en donde para la mayoría les es difícil llegar a fin de mes, para el que quiere invertir no sabe para dónde ir, no tenemos precio relativo, no existe brújula, lo cual es una situación muy difícil, porque es una situación en la cual vos estás mal, pero tampoco le ves una salida. Es como, no es una situación de donde uno está mal y le ve una salida, ¿no? Como que si uno está enfermo, pero dice, me voy a curar, ya está ahí, aguanto, la tiro. No. Porque hace tantos años que estamos mal, y que año tras año estamos peor. Y esa es la situación o el ánimo del cual no nos hacen responsable directamente a nosotros, porque claramente nosotros manejamos la Argentina. Pero ese es el ánimo que prima en la campaña. Y eso sí hace que gran parte de la agenda de esta campaña esté marcada por esa situación. Que si esa situación no estuviera, nosotros estaríamos con otra agenda. Y para hablar de esa situación, porque
Hay otra cosa que pasa que muchos dicen, no, bueno, pero Córdoba está mejor, Córdoba va para adelante, Córdoba es otro país, fíjate, todo el que viene y nosotros, y bueno, y... Pero Córdoba no se va a desarrollar si la Argentina no se desarrolla. Y ahí viene lo que quiero empezar a hablar, un poco para decirle, yo siempre tuve esperanza. Cuando me tocó administrar San Francisco, la ciudad estaba fundida, quebrada, logramos hacer un polo educativo, un polo productivo, un parque industrial hermoso. Después, cuando fui al ministerio, que ahí tengo algunos amigos, me tocó justo en la crisis, en el saqueo policial, después vinieron los tornados. La ciudad de Córdoba me tocó también en una situación muy complicada. La ciudad estaba mal, la municipalidad estaba fundida y me vino la pandemia. No pensarán que soy yo, ¿no? Son las situaciones. Esta vez también nos toca en una situación difícil. Y esa situación difícil no tiene que ser una sensación de que no hay salida, porque sí hay salida. Porque nosotros tenemos un pueblo maravilloso. Somos un pueblo maravilloso. ¿O no? Porque nos han hecho caer hasta la autoestima. Somos un gran pueblo. No tenemos problemas religiosos. Podés profesar la religión que vos quieras y nosotros la respetamos. Es más, tenemos el Comipaz en Córdoba, el último hospital que inauguré, le puse Comipaz en reconocimiento a la posibilidad de ejercer la religión que uno quiera. Porque eso hace a la libertad. No tenemos guerras triviales, no tenemos esas guerras que vemos a veces en otros países que les impide avanzar. Y somos un pueblo que lo que quiere es que a su familia le vaya bien y si puede dejarle algo a su hijo, le deja un estudio. Por eso tenemos talento. Porque hay una costumbre ahí. No sé, no tengo nada, hago el máximo esfuerzo, pero quiero que estudies. Quiero que vayas para adelante. Mi vieja me decía así, vos te tenés que ganar la vida sola. Me mandó a la escuela del trabajo, soy técnico en electrónica. Pues me dediqué para otra cosa, pero bueno. O sea que conozco bien lo que es la formación industrial para después poder ser parte del polo productivo. Como acá, como en Marco Juárez. Muy parecido, las escuelas técnicas. Ese es nuestro pueblo. Y si vamos a ver las potencialidades, ¿no? Porque decir, bueno, Martín, tenés ese pueblo, pero no tenés posibilidades. Vamos a las posibilidades. Miren la posibilidad productiva que tenemos. Producimos alimentos para 440 millones de personas. Pero nos castigan a los que producimos. Yo he viajado por muchos lados, he leído bastante. No hay ningún país en el mundo que al que exporta lo castigue, sino que todos los países en el mundo, y todos, nosotros en Córdoba también lo hacemos, al que exporta lo ayudamos, porque cuando vos exportás un producto, inclusive cuando vendés un producto en otra provincia, en la competencia ya interior, vos estás vendiendo y llevando trabajo de acá a otro lado. Y esa es la discusión en el mundo. Bueno, nosotros estamos tan mal, que le cobramos impuestos a la exportación. Es más, más producís, más impuesto pagás. Eso se llama retención. Pero aparte no lo pagamos todo en Argentina. Los pagamos solo las provincias que producimos. Solo las provincias que producimos. Entonces cuando a mí me dicen, Martín, ¿por qué estás en contra de la retención? ¿Porque defendés al campo? ¿Porque vos tenés campo? ¿Porque vos sos campesino? ¿Qué te importa el... no sé, venir de familia agropecuaria? No, yo no tengo campo. Pero soy cordobés. Y el campo es el motor de nuestra economía. Y cuando le manotean la plata al campo, nos la manotean a nosotros. Porque en esto tampoco tiene que haber tanta diferencia ideológica de un partido al otro. No podemos defender lo indefendible. Cuando nos manotean la plata del campo, es la nuestra. Porque ustedes saben que cuando hay una buena cosecha, se mueve la ciudad, se mueven los comercios, se vuelve a sembrar, se compran los insumos, se alquila el chacarero, está la maquinaria. Si hay dos o tres buenas cosechas, queda alguna rentabilidad, se construye más casa.
si hace alguno un departamento. Los nuestros no saben, los de la isla Caimán. Esa es la patria financiera, no la patria productiva. Nosotros somos parte de la patria productiva. Y muchos son los que después pusieron unos mangos y le empezaron a dar desde el campo, generaron las industrias y le empezaron a dar valor agregado. Y ahí viene gran parte de la industria que nosotros tenemos. O para proveerle servicio al campo, o para darle tecnología al campo, que la tiene que comprar y que tiene que mover nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar al campo? Ahora, esa plata que falta, es la plata que nos falta a todos nosotros también. Ustedes se imaginan, en Córdoba son 3.000 millones de dólares. 3.600, 3.400, 3.000. Todos los gasoductos que hicimos en toda la provincia, 98% de gasoductos. Yo era vicegobernador con Juan cuando vine acá también y recorrimos muchísimas localidades, alguna de él y otra yo, y decía, vamos a gasificar la provincia. Y nos miraban y decían, che, ¿no se le fue la mano? En 4 años gasificamos la provincia. Y gasificamos la provincia. Queda un 2% solamente de gasificar, que hay que llevar gasoducto virtual. 3.000 y pico de millones de dólares. Un año de retenciones que paga Córdoba. Un año de retenciones que paga Córdoba. Entonces, la batalla contra las retenciones no tiene que ser un tema de un dirigente. Tiene que ser un tema de todos y de todos los cordobeses. Ahora bien, tenemos esa potencialidad. Aún así, esa potencia productiva hace alimento para más de 400 millones de personas. A la vez, vamos a importar, estamos importando gas. Pero tenemos la segunda reserva de shale gas más importante del mundo. Yo cuando digo esto, muchos miran como diciendo, che, le estarás errante, te agrandaste. No es eso. Ventiamos gas. Vaca Muerta. Pero vos fíjate, pasaron dos gobiernos. Nosotros construimos, yo creo que más de 3.000 kilómetros de gasoducto, no pudieron construir los gobiernos nacionales un gasoducto de Vaca Muerta al sistema intercontinental, al sistema conectado nacional, para dejar de importar o importar menos y algún día poder exportar y prender otro motor de la economía. No se pudo, no fue prioridad. O ahora veo mucha tecnología y gran parte de eso necesita litio. Y de nuevo Argentina tiene litio. Tenemos una de las reservas de litio más grandes del mundo. Y con ver el mapa, si querés, hablemos de nuestra costa pesquera. Y somos un pueblo que no supera los, no sé, 50 millones de habitantes, ¿o no? Entonces, ¿cómo eso? Más esto, igual a 50% de pobreza. A que tengamos más chicos pobres, cuando hablamos de las próximas generaciones, tenemos más chicos pobres que chicos con capacidad económica de subsistir. Que tengamos una inflación que este año, de acuerdo a algunos papers que leí, puede llegar a estar en el 150%. ¿Cuál creen que ustedes que es la razón? A ver, ¿qué? Si vos describís esta situación, no tiene esta explicación. Este más no puede dar este menos. ¿En qué le estamos errando? Porque en algo le estamos errando. Y le estamos errando feo. Para mí le estamos errando en la grieta. Por eso quiero explicar lo que decía de por qué la decisión que tomamos hoy, que algunos dicen por las encuestas, por esto. No, nosotros estábamos bien. Estamos bien. No fue una decisión por las encuestas. Para mí la decisión nacional de lo que nos está pasando es la grieta. En donde esta división de dirigentes, que claramente es como una familia, ¿no? Si vos en la familia los hijos se pelean con los papás, es difícil que esa familia pueda progresar y estar contenta. En una fábrica se pelea el gerente con los empleados y con el dueño, y es difícil que la podamos sacar adelante. O lo que vimos con Argentina. ¿Cuándo ganamos la Copa? Cuando fuimos en equipo. No cuando éramos individualidades
que cada uno valía millones. Cuando fuimos en equipo, cuando se tiró todo para el mismo lado. Bueno, si nosotros no logramos construir acuerdos nacionales que tengan 10, 15 o 20 puntos, y yo ya creo que no alcanza solo la política, sino que va a haber que sumar a la Unión Industrial, que ahí está el libro blanco con las obras federales, a las fuerzas de la producción, a las fuerzas del trabajo, a las mesas de enlace, a muchos sectores que le den certeza, no va a haber plan macroeconómico, ni plan productivo, ni nada que nos pueda mejorar. Ahora bien, si uno le pide al otro, lo que estamos pidiendo nosotros, es decir, hagan una coalición, traten de sumar sectores, dejen partidos de lado, dense en cuenta la tremenda pobreza, desilusión, los problemas que estamos teniendo, hagan un gesto patriótico. ¿Qué tenés que hacer vos de este lado? Si le querés pedir a los otros. De este lado tenés que hacer lo que le pedí a los otros. Esta es un poco la explicación de por qué nosotros, como nueva generación también, después de José y Juan, como un nuevo signo de los tiempos, porque hay que leer lo que exige este nuevo tiempo, este tiempo no exige pelea, este tiempo no exige insulto, este tiempo exige diálogo, este tiempo exige acuerdo, este tiempo existe y exige unión. Y es por eso que nosotros nos animamos, no se crean que es fácil, a presentar una coalición en donde la integran, pero no la integran después dándole un lugar en el gobierno, la integran nada más ni nada menos que con la vicegobernación, el radicalismo, una intendenta radical, la integran socialistas, la integran vecinalistas, la integran diversas líneas del justicialismo, fuerza del campo, fuerza de la producción, la integran también distintas personas de distintas regiones y integran una coalición en donde creemos que la diversidad de opiniones lo que nos está haciendo no es ser distintos sino ser mejores. Pero acá hay algo claro, lo que nosotros estamos haciendo es que yo no perdí mi corazoncito justicialista. Miriam no perdió su corazoncito radical. Los otros no perdieron su corazón del PRO o del vecinalismo, de la democracia cristiana. ¿Sabe lo que hicimos nosotros en Córdoba para demostrarle al país de nuevo que Córdoba va para adelante? No abandonamos ni dejamos nuestra ideología en nuestra casa. Lo que hicimos es, nos pusimos la camiseta de Córdoba. Nos pusimos la camiseta de Córdoba, de la Unión, para poder hacer, para poder seguir adelante, para poder mejorar nuestros consensos. Por eso no tengan dudas que si algo hizo esta provincia es ser una provincia de consensos, que es de lo que se sorprenden mucho. Porque yo siempre digo, para ir para adelante primero, no hay que ir para atrás. Y para no ir para atrás, lo primero que es conservar los valores que tenemos hasta acá. Que no lo construyó un gobierno, lo construimos todos. Toda una sociedad ha valorizado cosas que nos han llevado a ir para adelante. Y voy a nombrar algunas. Este es un gobierno federal. Federal en serio. Cuando yo empecé, estuve en Río Cuarto hace unos días ya, y yo me acuerdo que Río Cuarto hace muchos años, frente a un conflicto grande que tuvieron, se quisieron independizar. ¿Saben? Se querían llamar la provincia Ranquel. Me acuerdo también que la zona que recorrimos con Sergio los otros días había sufrido una inundación tremenda. Y era una zona inundable, inundable siempre, habitualmente, menos pocas veces. Entonces, en vez de hacerles canales, le recomendaron que se dedicaran a la piscicultura. Hoy, por supuesto, hicimos los canales y es una de las zonas más productivas que tenemos. Y en San Francisco, que es una zona tambera, la zona tambera llena de escuelitas rurales, nosotros estábamos muy jóvenes abrazando a una escuelita rural para que no la cerraran. Porque había que trasladar a los chicos
a las ciudades. Y la gente del tambo decía, y si otra vez llego a la ciudad, ¿cómo hago para levantarme todas las mañanas para hacer el tambo? ¿Por qué? Porque había un concepto de gobierno que el gobierno no iba al interior. Es más, con pocos representantes del interior. Y que las obras, que se las arreglaran como pudieran. Si las tenías, bien. Y si no, problema tuyo. Que vea el intendente con los privados, cómo hacían. Por eso el florecimiento también de las mutuales, las cooperativas y un montón de cosas. Como me dijo uno, las mutuales y las cooperativas son hijas de la necesidad y madres de la solución. Cuando nada llegaba, cuando nada venía. Pero eso cambió. Y cambió. Y yo en eso lo voy a conservar. No solo porque soy un hombre del interior, digamos. Estamos en una situación parecida a la de ustedes. Nosotros estamos en el límite con Santa Fe. O como, si querés, el Río Cuarto está también en el límite, cerquita de San Luis. ¿Está claro? O sea, pero también quiero valorar ese cambio que no tenemos que perder, porque guarda que se puede ir para atrás cuando abandonás la idea de saber para qué viniste y para dónde vas. Nosotros, y de la Sota cambió una concepción, que después siguió Juan y que yo quiero profundizar. De la Sota empezó a entender que había habido un quiebre entre el interior y la ciudad y que tenía que cicatrizar esa herida. Nadie le decía grieta. Y que la única manera de cicatrizarla era llevándole obras y haciendo y llevando progreso con las obras al interior del interior, que se estaba quedando justamente porque no tenía la capacidad económica para hacer las obras que superaban los presupuestos de los intendentes. Y ahí empezó la mesa de intendentes. Y también tenía un concepto que siempre nos decía. Nos decía, mirá Martín, lo importante no es que la gente venga a donde está la obra, sino que las obras tienen que ir a donde está la gente. Ese concepto que para nosotros es un mantra, que lo tenemos afianzado, es el que llevó Juan Schiaretti. ¿Ustedes saben lo que es gasificar? Si ustedes vieran un mapa y vieran la gasificación de toda la provincia, no lo puedes creer. Hay lugares que si vos pones el monto que costó el gasoducto para llegar a ese pueblo, lo pensás dos veces. Porque capaz que ese gasoducto cuesta dos veces del pueblito entero. Pero lo que hubo ahí es ese concepto. De que ese pueblo, por más que esté lejos, necesita un gasoducto, porque con ese gasoducto, con energía y con la pujanza de esa gente, vamos a dar valor agregado y van a tener trabajo y dignidad. Porque nuestra apuesta es la apuesta de generar valor agregado y trabajo. Aunque la nación no lo entienda, aunque los gobiernos pisen la cabeza, aunque los gobiernos no den certeza, nosotros nos estamos preparando hasta que venga un gobierno que claramente conduzca a la Argentina de una manera distinta y nosotros estemos preparados para dar el gran salto del progreso. Como para nosotros gobernar es generar trabajo, y de hecho ustedes verán, nosotros subsidiamos el trabajo. Yo les conté los PPP, el volver al trabajo, cualquiera de nuestros programas. No subsidiamos el desempleo. Cuando damos un subsidio le decimos, sí, pero que el chico vaya. Que vaya a la empresa, que cumpla las horas, que se capacite. Y les quiero decir algo, muchos han tenido su primer trabajo gracias al PPP, porque después han quedado trabajando mucho, inclusive hoy ocupan funciones gerenciales en algunas empresas. Vi uno el otro día en un hotel, siendo el gerente del hotel. Entró en un PPP, empezó limpiando la pileta. Hoy es gerente del hotel. Eso es subsidiar el empleo, porque consideramos que el trabajo es la dignidad y porque consideramos que nadie está contento con un subsidio. Y que ustedes tienen que verle la cara a las familias cuando de la mano llevan a los nenes y los dejan en un comedor. Ninguno quiere hacer eso. Ninguno quiere dejar un nene comiendo en un comedor. Miren, yo les digo algo. Todo el mundo quiere tener un buen trabajo y quiere que su nene coma en la mesa y quiere tener un futuro y una educación. Por eso para nosotros ese eje es un eje central.
Ahora, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, algunas provincias o en algunos lugares han tomado el puesto público como un tema. De hecho, vos mirás y decís, hay provincias que claramente en cantidad de habitantes y puesto público tienen récord. Nosotros no hemos tomado al puesto público, quiero que lo sepan todos, como un formador de trabajo, sino que nosotros hemos tomado una decisión de tener superávit en el Estado para poder acompañar políticas activas y movilizar los recursos privados para ser generador de trabajo. Por eso, te puede gustar o no, pero eso es nuestro gen. Por eso son los números de superávit que nos permiten hacer las obras, que después generan trabajo. Y eso nos lleva a trabajar en conjunto. Primero, a defender la producción, toda la producción. Y Córdoba es casi un país. Y tiene una diversidad productiva hermosa. Yo fui ministro de la producción. Y no es que los cordobeses nos querramos pelear. La verdad, yo le explicaba lo de Buenos Aires. Pero como tenemos de toda la producción, y siempre hay cosas para mejorar o normativa que a veces hacen que perjudican y que tenés que ir a defender, les voy a contar una anécdota. Me acuerdo un día llego y me dice, ¿y ahora qué? Me dice. Si lo que estamos debatiendo es el envasado de origen de la yerba mate de Misiones. ¿Qué tenés que ver vos, que estás todos los días acá? Es que en Córdoba también envasamos yerba porque hacemos la yerba compuesta. ¿Y cuántas son? Porque vos ponete a pensar, Misiones, la yerba, ¿no? Sí, le digo, son menos, pero nosotros no vamos a permitir ni dejar caer ninguna empresa. Ahí hay uno de Belville, por ejemplo, que tiene una empresa, que envasa en yerba. Y logramos que esa ley contemplara las empresas que envasan yerba compuesta en Córdoba y que fuera para todo menos para eso. Esa es cuando vos tenés en claro que tenés que defender la producción y tu agenda en la defensa de la producción. Pero no es solo eso. Eso es trabajar con los sectores privados. Y trabajar de una manera tal que inclusive en muchos de nuestros lugares de gobierno son los propios del sector privado los que lideran esas agencias. Por ejemplo, la agencia de exportación, lugares en el Ministerio de la Producción. Y también acá hay dos personas que quiero agradecerles públicamente, ya que están, a Luciana y a Eduardo, porque a veces, y con ellos hemos trabajado juntos, son ellos los que te indican y te dicen, mirá, va por acá, va por esto. Entonces, escuchamos y llevamos propuestas que las convertimos en realidades. Y tenemos empresarios que conducen cámaras como ellos hoy acá, que no piensan en la chiquita, que no piensan en la de ellos, que van y piensan también en los demás. Por eso, si acá hay algún industrial, algún empresario, hable con cualquiera de los dos. Siempre te da algún concepto. Si hoy tiene Córdoba, por ejemplo, un clúster petrolero y minero, es porque Eduardo un día se puso al hombro y nos convenció a todos de que viajáramos para que hoy en Córdoba hubiera empresas que se dediquen a la minería, al petróleo y al gas. Luciana aplaude, pero como en ese primer viaje pocos creían, Luciana también, Mengo también ahí estuvo subiéndose para tratar de hacer fuerte este ecosistema nuevo que claramente se va a generar. Esa es la relación. Pero la teníamos con los sectores privados, la teníamos con los emprendedores, la teníamos con la mayoría de los sectores, pero nos faltaba uno. Por eso es para adelante. O sea, quiere decir, nosotros somos garantía de conservar claramente este esquema. Pero ir para adelante significa, che, nos olvidamos uno. ¿Saben quién nos habíamos olvidado? Las cooperativas y mutuales. Es por eso que en nuestra gestión vamos a crear el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Como está el Ministerio de Industria, como está el Ministerio de Ganadería, las cooperativas y mutuales del interior, van a tener un ministerio para poder potenciar su trabajo y ayudarnos a resolver los problemas más fáciles de la gente. Y a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, porque como decía Sergio, nosotros venimos de esa escuela que dice, bueno, vos podés opinar distinto, pero eso no significa que no podamos hacer cosas juntos. Y entonces eso crea un clima de tolerancia.
y de libertad. Acá no se persigue a nadie por opinar distinto, por estar en otro partido. Es más, yo voy a ser un gobernador igual que lo que fue José, igual que lo que fue Juan. Voy a respetar la voluntad sagrada del voto popular. Así que voy a trabajar con los intendentes que haya elegido cada uno de sus pueblos, en cada una de sus comunidades, y no le voy a dar una mano, le voy a dar las dos manos para que pueda hacer su plan de obra, porque tras de ese intendente están los vecinos de esa ciudad, que tienen que crecer y que tienen que producir. Ahora bien, miren las cosas que hay en Córdoba que no hay en Argentina. Entonces, cuando uno dice, ahora antes en San Francisco a veces no tanto, pero ahora en la ciudad de Córdoba uno recibe muchos industriales nacionales, recibís a veces embajadores, recibís organismos internacionales que te auditan, que vienen, y que empiezan a venir mucho a Córdoba porque empiezan, cuando escriben los papers para sus embajadas o sus filiales internacionales, le empiezan a decir, che, en Argentina está todo mal, difícil, no hay esto, ta, 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 hay oposición. Pero guarda, hay un gobierno que parece una provincia, hay un gobierno provincial que puede ser casi un país, que hace bien las cosas, que medianamente utiliza los conceptos que utiliza los demás países, que saben cuál es, el sentido común. No hay mucho más concepto que el sentido común. Y eso es lo que está llevando hoy a Córdoba a estar en los primeros rankings. Hoy Córdoba es la primera provincia. Ahora me dirán, no, Martín, no es la primera provincia, hay periodistas que me escuchan, radio. Y yo les digo, miren, dato mata relato. Lean el censo. Vino el censo. ¿Saben cuántos habitantes creció Córdoba? 400.000. 400.000. Fue la provincia que más creció. ¿Ustedes conocen a alguien que emigre a un lugar para estar peor? No. Cuando vos emigrás, y ¿sabés lo que es emigrar? El dolor que es emigrar. Cuando vos emigrás, emigrás a un lugar que te dé más oportunidades. No menos. Y no lo eligen solo los argentinos, también los extranjeros que vienen eligen a Córdoba. De hecho, superamos a la capital federal. De hecho, les doy un dato de hace muy pocos días, que significa las startups, que son las ciencias de las tecnologías y el conocimiento. Cuando Argentina bajó 9 puestos, Córdoba subió 4 o 5. Claro, no podemos subir más, porque si tu país baja, vos no podés subir más. Yo creo que nosotros podríamos haber subido más, pero claramente la macroeconomía, la inflación, la falta de política de Estado y un montón de cosas más nos impiden subir a Córdoba. ¿Con eso qué quiero decir? Que uno se siente orgulloso de la provincia que tenemos, de lo que construimos entre los cordobeses, que nos está identificando afuera de las fronteras. Pero también, por ahí a mí me da pena, porque también yo digo, ¿qué país tendríamos si el país estuviera gobernada como está gobernado hoy Córdoba? Si el país pudiera tener un presidente como Juan Schiaretti. Lo tengo que decir porque así lo siento. Ir para adelante para mí es no ir para atrás. E ir para adelante significa esto que decía, de sumarle cosas a las cosas que hacemos. Cuando yo escucho que no hay que hacer más obra pública, quédense tranquilos, yo no opino lo mismo. Creo que hay que seguir haciendo obras. Obras a veces más rígidas o menos rígidas. Por ejemplo, acá veo muchos sectores productivos del agro. A mí me da bronca cuando hablan de los caminos secundarios. Les quiero contar otra de las cosas. ¿Cómo camino secundario? Eso es medio un concepto de gran ciudad. Camino secundario, camino primario. El camino es primario, o sea, el camino que llega a mi pueblo es mi camino, es mi primer camino. El camino que me permite sacar la producción es el camino principal. No hay dos caminos. Y de hecho, cuando en Argentina no entienden y se siguen peleando entre los productores, la mesa de enlace y los funcionarios, nosotros acá trabajamos tan en conjunto que hicimos un fideicomiso y que logramos construir 400 kilómetros de caminos rurales. Yo quiero decir que quiero, ya que tengo el mejor ministro de Agricultura acá atrás, quiero batir el récord. Así que quiero hacer 1000 caminos rurales para que los chicos puedan ir a la escuela, para que la producción pueda salir, para que los pueblos nuestros del interior profundo se conecten. 1000 kilómetros de caminos rurales. También sabemos que tenemos que modificar
lo que tiene que ver con la transformación. Recién le explicaba a un periodista cuál es el nuevo concepto de salud. Tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que romper el esquema de pensar lo público y lo privado separado. Tenemos que pensar un gran acuerdo sanitario con las universidades, lo público y lo privado en conjunto. Nos tiene que empezar a importar la persona. No si esa persona tiene o no obra social, tiene o no dinero. Nosotros tenemos que tener una oferta sanitaria. Y cuando lo público se satura, no puede estar esperando una persona 5 meses hasta que lo operen del apéndice, teniendo a lo mejor una clínica privada en el pueblo de al lado. Tenemos que hacer un gran convenio y trasladar y tomar el sistema como único y pasar lo público a lo privado, porque lo que nosotros necesitamos es darle salud de calidad a cada uno de los vecinos, tenga o no recursos, en el sistema público o privado. Vamos a ser disruptivos, generando también una transformación tecnológica. Cada uno de nosotros, de la misma manera que tiene un documento, va a tener que tener una historia clínica digital. Porque a vos te pasa algo en otro lado, nos pasa a nosotros con el 107, ¿y qué tenemos que adivinar? Si sos alérgico, ¿cuál era tu patología? ¿Cuánto vamos a esperar para tener una historia clínica digital? Todos, tanto de lo privado, de lo público, porque lo que nos importa es la persona. La historia clínica digital única. Y sobre esa historia clínica digital única, los turneros digitales de sanitario, los medicamentos que necesitás, no lo tenés por qué retirar en un dispensario porque lo vas a poder retirar en la farmacia, porque el concepto público y privado va a mutar. Lo que nos interesa es mejorar la salud y mejorar el remedio para todos los habitantes de Córdoba. Y ustedes me dirán, Martín, ¿te volviste loco? ¿Eso se puede hacer? Lo estamos haciendo en la ciudad de Córdoba. Pregúntenle a los farmacéuticos. Pregúntenle a los médicos que atienden. Ya lo estamos haciendo. No podemos avanzar más, lo vamos a hacer desde el gobierno provincial. En materia de educación, a ver, todos sabemos que la educación claramente es el nuevo nombre de la justicia social, pero es mucho más. Porque antes te querían dar educación a vos, tu papá, como diciendo, vamos con esto, te doy esta herramienta y yo me quedo tranquilo. No, no, hoy la educación modifica a los pueblos. Porque estamos en el mundo del conocimiento y del talento. Entonces, si una ciudad tiene talento, tiene chicos con conocimiento, tiene chicos formados, la industria del conocimiento se va a mudar a esa ciudad. Si no tiene, la industria del conocimiento se va a otra ciudad. Y esta es tierra de innovación, ¿o no? Piensen en la innovación en las maquinarias. ¿Dónde surgió? Piensen en las Artech, las empresas vinculadas a las tecnologías del agro. No pensemos solo en el software. Entonces, claramente, vamos a tener que seguir sembrando escuelas PROA. Y es por eso que mi compromiso es terminar con esta escuela PROA que ya está cursando. Pero no solamente eso. Porque si uno va solo a las escuelas PROA, necesita una reforma educativa mayor. ¿Qué hacemos con la otra escuela? ¿Alguien se preguntó? ¿Qué hacemos con las otras escuelas? ¿Cuánto vamos a esperar a hacer una transformación educativa? Y ahí sí lo digo porque los vamos a necesitar a todos. Porque es relativamente fácil un concepto salarial. De hecho, se ha mejorado. Por supuesto que la inflación te obliga a rediscutirlo. Podemos armar una cláusula de ajuste para no tener que discutirlo. Es relativamente fácil que hay que hacer una inversión de construcción edilicia para reparar algunas escuelas, también para llevar la conectividad, esto que yo digo que quiero ser en estos 4 años el que lleve la conectividad a toda Córdoba, como el gringo lo hizo con el gas natural a toda la provincia. Quiero ser el gobernador de la conectividad y de la transformación digital. Pero lo que no es fácil es transformar el sistema educativo. Es lo que le damos a los chicos. ¿Cuánto vamos a esperar que los chicos sigan aburridos en la escuela? ¿Por qué están aburridos los chicos en la escuela? Porque el sistema educativo es casi el mismo que me daban a mí. Y esto no es una cuestión de los docentes. Es una cuestión que tenemos que animarnos a ser disruptivos y a innovar. Yo estoy proponiendo, y se los digo de antes, estoy proponiendo animarme, y necesito ayuda porque voy a ir de frente, a cambiar el sistema educativo de una vez por todas. A transformar la educación. A
hacer inversiones en conectividad, gabinetes de robótica. No es sacar docentes, es con los mismos docentes, recapacitándolos para que estén acorde a las nuevas tecnologías. Yo no quiero sacar ningún docente, pero sí que se animen a la teleeducación. Sí le vamos a incorporar alta tecnología. Les digo, los invito al que se metan al Instagram o el que quiere, como me dijeron ayer en la Bulaye, Martín, vamos a ir a ver. Nosotros en la ciudad de Córdoba tengo 38 escuelas, abrí uno, 38 escuelas, jardines y primaria, municipal. Son la misma docente y todo. Hicimos una transformación educativa. Vos vas a ver en el jardín los chicos jugando con juegos, con pensamiento computacional. Le tenés que poner una tarjeta, de esa manera avanza el robot. Están fascinados los chicos. Ya en la primaria están programando robot un poquito más grande y juegan con eso. Y las materias ya le empiezan a buscar. Y aprenden los docentes con los chicos. Y los chicos con los docentes. Y de esa manera estamos mejorando el sistema educativo. Un sistema educativo también que hay que darle pensamiento lógico, interpretación de texto, pensamiento matemático, creatividad, cultura, valor innovador. ¿Está claro? Nuevos conceptos, con los mismos docentes, transformándolos. Pero también animarnos a algo. Hay que incorporar dos sectores nuevos. La educación no puede estar más dirigida especialmente desde Córdoba, como ya no lo está desde la Nación. Porque cada sistema educativo tiene que tener componentes regionales. Tenemos que abrir la educación para que ustedes, los sectores comunitarios y productivos de cada ciudad, puedan mechar materias que les sirvan al progreso que ustedes piensan o que ustedes creen. Porque los chicos no eligen la educación. Uno cuando es chico no elige qué estudiar. Nosotros le damos qué estudiar a los chicos. ¿Está claro? Entonces, de ese qué le damos a estudiar, nos tenemos que sacar del gobierno provincial algunas competencias de materia, no de recursos, y decirle, elijan ustedes la materia. ¿Ustedes creen que es lo mismo el recurso humano o el talento que vos necesitás en esta ciudad que Carlos Paz? ¿O que en la misma ciudad de Córdoba? ¿Ustedes que están más vinculados al campo, al agro, a la biotecnología? ¿Es lo mismo que la ciudad de Córdoba? ¿Es lo mismo que la ciudad de Carlos Paz? No, son distintos perfiles productivos. Algunos vinculados al turismo, otros vinculados. Y si son todos lo mismo, lo habrán elegido ustedes. Y el segundo tema, los intendentes. Yo les voy a abrir la educación para que los intendentes participen activamente de los datos, de lo que está pasando en su ciudad, con los niños que desertan, con los niños que no avanzan. Yo les voy a contar una anécdota. Hice un viaje a Israel. Yo venía siendo como intendente, siempre me preocupó la educación, 26 programas educativos, venía reagrandado, estaba logrando bajar la repitencia, estaba, y me llevan a Israel, a una formación. Y elijo educación. Llego, me recibe un intendente, hablaba español porque era argentino, Farsabat, me siento, empezamos a hablar, muy bien el tipo, viste, me deja hablar, pam, pum, pum, me muestra esto, lo otro, y en un momento se me ocurre decirle, ¿cuántos repiten? ¿Qué nivel de repitencia tenés? Y yo lo veo al tipo, viste, que queda como callado, viste, y yo ya le digo, yo le iba a tirar, le digo, yo la bajé 2 puntos, estoy en 4 puntos. Lo mato. El tipo sacó una hoja y me dijo, sí, Jacob Ismael sabía los nombres de los chicos que habían desertado. Pero te digo, me dice, Jacob, porque se mudó de ciudad. Yo digo, más vale no le digo que yo no sé ni quiénes son. Nosotros esperamos realmente, en una comunidad como esta, ¿no? Vamos acá, Marco Juárez. Una comunidad potente, una comunidad económicamente, si uno la mide, pujante. ¿Qué esperamos? ¿Que el ministro de la Nación vaya a buscar al chico del barrio, a qué sé yo, a Juan Manuel, para que vuelva a clase? ¿O que el ministro de la provincia vaya a buscarlo? ¿Que no tenemos recursos nosotros para ir a ver qué pasa con ese chico?
¿Qué, no podemos ponerle un docente de apoyo? No de, porque después decimos que la educación es importante. ¿Pero qué hacemos como comunidad por la educación? Nada, mirarla del costado. Aparte, creen que es una buena educación. Porque no tenés los guarismos de la educación que tenés. Y esto es público y privado de más o menos igual, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es ser disruptivo. Va a ser un debate. Yo sé, me llevó 11 meses en la ciudad de Córdoba, 38 escuelas, imagínate. 11 meses de pelea. Hoy estamos todos enamorados, porque yo la abrazo a ella, ella me abraza a mí. Estamos haciendo el Instituto de Innovación Pedagógica y ya tengo mil o mil y pico de docentes que van a salir a decirle a las otras docentes, vos sabés que se puede, vos sabés que lo hicimos, vos sabés que estamos contentos, vos sabés que los chicos y los padres nos felicitan porque son chicos que hoy te para un... llevamos los chicos a la UTN. Viene un nene así de un barrio popular y me dice, yo quiero ser robótica. ¿Qué cosa? Entonces estamos sembrando, ¿vieron cuando decimos queremos que en la universidad estudien ingeniería, estudien sistemas? Y si hacemos un sistema que tenemos, si yo siembro pera, ¿qué voy a cosechar? Pera, no naranja. Eso es lo que vamos a hacer. Con los intendentes que se animen. Yo no voy a obligar a nadie. Porque pueden decir, me quiere tirar la educación, me quiere... No, yo no quiero nada. El que se anime, yo le voy a dar la facultad. Y por supuesto que voy a empezar a publicar lo que pasa en cada ciudad. Porque los que se animen a defender la educación, en 4 o 5 años convierten... los pasan por arriba a los demás, ¿eh? Y se arma una sana competencia educativa. Una sana competencia educativa. Y en materia de seguridad... Ya me está retando más ahí porque me dice que soy largo. Y en materia de seguridad, para mí hay dos hechos. La seguridad es hija de la pobreza. Los países más inseguros del mundo son los países más pobres. No le busquen la vuelta, salvo algún otro conflicto externo, religioso, civil. Si no, es eso. Más pobreza, más delincuencia. Más pobreza, más delincuencia, más inseguridad. Menos inversión, menos trabajo, más pobreza, más delincuencia. ¿Se entiende? Esto se corta de dos maneras. Una, claramente con un plan productivo, tenemos que esperar que los muchachos de la nación algún día se pongan de acuerdo, o poner nosotros el presidente de la productividad. En el mientras tanto, sigamos generando trabajo, hagamos las disrupciones que podamos, ¿eh? Vamos para adelante. Pero también tenemos que tomar medidas en seguridad. Entonces yo me comprometo a ingresar más policías y agentes técnicos. Me comprometo a llevar al máximo la tecnología, a dotar de cámaras de seguridad, a llevar la inteligencia artificial que usan en muchos lugares en el mundo, con identificación de rostro, a cuidar las fronteras. De hecho, ya hemos tomado una medida con el gobierno que es traer la policía, la fuerza policial antinarcótico, justamente, y a poner en cada una de las rutas de acceso, mejorar la seguridad, la identificación y todo. Pero también les quiero decir otras cosas para que sepan de antemano. Estoy totalmente convencido que tenemos que cambiar paradigmas. Paradigmas que para mí son viejos. Y que se discute ideología sobre lo que tiene que ser pragmatismo. Por ejemplo, con el uso de las taser. Por ejemplo, con el uso de las armas no letales. Y les digo más. Yo estoy pidiendo, y cuando llegue a gobernar voy a crear la policía municipal. Y les voy a dar un caso. Cada estamento tiene un núcleo de combate del delito. Nosotros tenemos las contravenciones. Si vos lo ves como esfera, si vos parás una contravención, a veces no llega a ser un delito. Después, de acuerdo al delito, puede ser federal o provincial. ¿Qué significa esto? Le doy un caso. En un parque, 10 grandotes chupando. No se puede consumir alcohol en la vía pública. Pero una vez que se maman, a lo mejor se largan a pelear. Quiere uno separarlo, le pegan al otro, entran en lesiones leves. Después pasa un auto, choca uno, lo hubiéramos parado si no estuvieran tomando bebida en el parque. Eso es el corte de la esfera de la contravención. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con las guardias nuestras? Lo primero que hacen es boxearlo. Entonces nosotros tenemos que armar policías municipales que puedan portar armas no letales y que también tengan autoridad y que de esa manera ayuden a la policía provincial. Y voy por más. Y hay otro delito que para nosotros puede ser el peor de los delitos, que nosotros a veces lo subestimamos y que es lo que vemos en las películas y creemos que acá no va a llegar. Cuando vemos lo que pasa en México,
y creemos que nosotros no podemos ser México. Cuando vemos lo que sucede, o sucedió antes con más dimensión en Colombia, en Bolivia, en Perú, lo que pasa en Centroamérica. Y nosotros creemos que no, que nosotros somos, estamos afuera de esa realidad. Les quiero decir que no, ¿eh? Nosotros somos Latinoamérica. Estamos en este continente. Con lo cual, era más o menos, ¿se acuerdan lo de la pandemia? Veíamos que la pandemia estaba allá, allá, allá. ¿Qué creíamos? ¿Que no iba a llegar? El narcotráfico viene por los argentinos. Viene por los argentinos. Pero nosotros ya podemos anticiparnos si hacemos bien las cosas. Pero no nos vamos a anticipar si discutimos ideología y no pragmatismo. O si la ideología no es darle el combate total al narcotráfico. Por eso yo les digo a ustedes que voy a ser un gobernador que va a pedir apenas suma que los legisladores cambien las leyes necesarias que haya que cambiar, porque yo considero ya que el ejército es una fuerza de la democracia y que el ejército tiene que cuidar la frontera del narcotráfico y combatir al narcotráfico aún internamente cuando suceden casos como lo que está pasando en Rosario, que ya están pasando los 140 homicidios. ¿Cuánto homicidio? Yo les pregunto a cualquiera, ¿cuántos homicidios hay que tener en una ciudad para que el gobierno nacional, que es el encargado de pelear contra el narcotráfico, reaccione? ¡Mil! ¡Mil! Y les voy a decir otra cosa, el narcotráfico toma una ciudad y después va por otra. Por eso Rosario somos todos. Tenemos que dar la batalla en Rosario, nosotros hacer lo que tenemos que hacer, pero también empezar a apurar las legislaciones. No que cuando tomen cuatro ciudades, tengamos 5.000 muertos, no podamos entrar a 5 o 6 ciudades de la Argentina y digamos, bueno, ahora vamos a probar que el ejército salga a combatir. Muchachos, el narcotráfico es una fuerza internacional. Económicamente, una organización también con más recursos. Un poder de fuego ilimitado y sin nada que perder. ¿Ustedes creen que la policía está en condiciones a veces de entrar a fuego directo? Bueno, no tenemos plata y tenemos un ejército que no tiene conflicto externo. Lo único que tenemos hoy es una realidad y un problema de seguridad interna. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Por eso yo me animo a decir estas cosas para que sepan qué clase de gobernador voy a ser con respecto a la lucha contra el narcotráfico y contra el delito. De la misma manera que acabo de aprobar una ordenanza en la ciudad de Córdoba, en la cual nos vamos a empezar a someter a un narcotest de droga. Cuando una persona consume droga, nosotros tenemos que hacer un centro de rehabilitación para sacarlo del infierno de la droga y volverlo al camino de la vida. De hecho, nosotros construimos 2 centros de rehabilitación en la ciudad de Córdoba y creo que hay que construir muchos más centros de rehabilitación porque la droga es un flagelo que está en toda la comunidad y hay que darle oportunidades a muchas familias que ya no saben qué hacer con alguien que consume. Ahora, esa es una realidad. Muy distinta es la realidad si el que consume droga, por ejemplo, cocaína, uno consume cocaína, tiene que comprársela a un narcotraficante. Pero si el que consume cocaína es el gobernador, el secretario de Justicia, o un ministro, o un intendente, o el jefe de la policía, o un policía, o alguien en la justicia, ¿ustedes qué creen? ¿Que ese policía, ese juez, o ese intendente, o ese ministro, o ese gobernador, va a perseguir el narcotráfico? ¿O va a apañar al que le vende la droga porque él está enfermo del consumo? Con lo cual yo entro, sanciono la ley y el que no pasa por el test de antidroga se va del gobierno porque yo quiero que cuiden la seguridad de los cordobeses y no que estén bajo el influjo de la droga. Podría estar hablándole más tiempo. Toqué varios temas de interés general. En cada uno traté de decirles que hay nuevos conceptos, que claramente somos una nueva generación, que traemos los genes del partido cordobés. A mí me causa honor que me digan, no, ustedes no son, hoy son el partido cordobés. Sí, si querés somos el partido cordobés, que tenemos una impronta, que la construimos en conjunto, que demoramos muchos años en poder sentarnos de distintas opiniones, de distintos sectores en la misma mesa y que no estoy dispuesto a que se pierda.
Pero también decirles que tampoco estoy dispuesto a ser un gobernador que se quede quieto, a esperar con la gobernación y a no hacer los cambios necesarios que nuestra generación tiene que hacer para poder seguir para adelante. Les pido que si les gusta la propuesta, como la democracia todos valemos uno, nos ayuden a llegar al gobierno para que Córdoba pueda seguir para adelante. Muchas gracias, buenas noches. Fuerte el aplauso para el candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Yaryora, que ha llegado a la ciudad de Marco Juárez y al departamento con todas las propuestas que tiene que ver justamente con el programa que llevará a cabo seguramente a partir del 11 de diciembre después de las elecciones. Gracias, Martín. Gracias, Carlos. Gracias, Sergio, Paula, Julieta. Gracias a todos ustedes, intendentes, candidatos a intendentes, empresarios, industriales, comerciantes, hombres de trabajo que han llegado esta noche para escucharnos. Muchísimas gracias.